A unas cuantas horas de que arranque el programa del alcoholímetro en Cancún, algunos ciudadanos desconocen el inicio de este y las sanciones que serán aplicadas durante los operativos de la Dirección de Tránsito. Será este próximo sábado cuando inicien las actividades del programa alcoholímetro en la ciudad de Cancún, en el cual los conductores que sobrepasen el límite de alcohol deberán de cumplir con un arresto de 20 a 36 horas sin derecho a fianza. Sin embargo, durante un sondeo hecho a ciudadanos de Benito Juárez por las cámaras de Promovisión, algunos de ellos dijeron no tener conocimiento de este programa. No, ni idea. Pero ahorita no, no. ¿Tú conduces? Sí, sí conduzco. ¿Y todavía no estás enterado? Pues no sé si es este viernes, o sea, hoy o... No, nunca, no se ha dicho nada. ¿Te conduce? Sí. La verdad no. ¿Tú conduces? No conduzco. No conduces, entonces no te estás muy atento a esas cosas. Sí, he visto que ha salido en el periódico, pero la verdad yo no me acuerdo. El sábado próximo. ¿Usted ya está listo? No tomo. Cabe mencionar que según autoridades de la Dirección de Tránsito, este día se llevará a cabo un simulacro de dicho operativo si las inclemencias del tiempo lo permiten. Para Notivisión, Irma Rebón.